Buenas noches, esto es Punto de Vista. Estamos ingresando nuevamente a sus hogares como cada fin de semana. Esta semana no podemos dejar de iniciar nuestro programa comentando que por fin lo que se sabía ya en los movimientos de derechos humanos y en gran parte de la población, Telmo Hurtado declaró y se declaró culpable de haber asesinado, como él dijo, solo a 31 de los 69 personas que murieron, campesinos, hombres, mujeres, y dentro de esas 69 personas hubieron niños en Acomarca, en la zona de Vilca Guasmán, en Ayacucho. Más adelante vamos a tener un amplio informe periodístico para recordarles a ustedes la crudeza con la que actuó la segunda división de infantería del ejército, o sea, los propios miembros del ejército, ingresando a los domicilios y a las zonas altas de las cabezadas de nuestro país, aprovechando la ignorancia de estas personas, el que sean quechohablantes y que no tengan el dominio del castellano, para confundirlos con subversivos y los asesinaron. El testimonio que diera el día martes de esta semana Telmo Hurtado, que su abogado y algún grupo cercano a los fujimoristas intentaron decir que estaba, de los apristas intentaron decir que estaba loco, porque esto ocurrió en 1985 durante el gobierno de Alan García. Y ahí hay que señalar que hubo responsabilidad directa del Estado. No vamos a ampliar más, vamos a regresar luego para poder detallar algunas cosas, pero ahora sí queremos hablar, ingresar, ¿cuáles son los problemas de la región ICA? ¿Sabe usted que la gran transnacional, el gran empresariado está en toda la región? Una miradita rápida. En Nazca, Marcona, está la Chougan Hierro Perú, con una lucha de los trabajadores mineros de esta empresa pidiendo mejores condiciones salariales. Además, con un territorio casi a exclusividad de los chinos de la Chougan Hierro Perú. En Pisco está Plus Petrol y la petroquímica, también atentando contra el medio ambiente y con los derechos de la calidad de vida, en este caso de los pescadores artesanales de San Andrés, en la zona de Pisco. En Chincha está el gran emporio, tremenda ciudadela de Perú LNG, ¿no?, que está generando desarrollo, entre comillas, nadie le quita eso, pero ¿cuál es el impacto ambiental y social para la población? En Ica está toda la gran exportación y sabemos cuáles son las condiciones de estos trabajadores, en qué condiciones están laborando. Está con nosotros Catalino Briones García, él es presidente de la Coordinadora Provincial de la Sociedad Civil de Pisco, una de las plataformas organizativas más fuertes que integra el Frente Regional de Organizaciones en ICA y que por fin, después de muchos años, largas idas, han decidido formar un frente regional. Él preside en este momento con Karin Janampa, quien lo acompaña de ICA, este proceso de impulsar. Catalino, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. ¿Qué está buscando, decía yo, ubiquemos antes de hablar sobre el frente, los sentidos, los objetivos, ¿por qué surge el frente? ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que quieren ustedes plantear? Bueno, el frente surge a raíz de que las reuniones propias que teníamos varios dirigentes de Nazca, Palpa, Ica, de Chincha, de Pisco, al reunirnos para estar formar la coordinadora regional con la finalidad de estar preparados para participar en la reconstrucción de ICA ante el ofrecimiento que hizo el gobierno central. En el camino. Una demanda principal es que se ponga el acelerador a la reconstrucción. Así es. En el camino nosotros veíamos que se presentan, no solamente había problemas de reconstrucción. Claro, había problemas como... Y Capisco y Chincho nada más hemos sido afectados, sí, por el terremoto. Sí, como tú lo has mencionado, había problemas en Marcona, había problemas en Nazca, hay problemas con los hermanos algodoneros, engañados varias veces con ofrecimientos de solución por el gobierno. Hay problemas de la ley, de esta ley, bendita ley de promoción agraria. Entonces veíamos que el tema ya no solamente era para un comité de coordinación, entonces habría que haber la formación de un frente
un frente de defensa de los intereses de la región Ica. Así entonces, se ha denominado esta instancia, sí, frente de defensa. Por el momento ese es el nombre, puede ser que en el Congreso quieran variar, ¿no? Uh-huh. Es un frente de defensa por los intereses de frente Ica. Frente de defensa por los intereses de la región Ica. ¿Y cuáles son esos intereses? Bueno, los intereses que nosotros tenemos es principalmente la solución a nuestros problemas, como son la reconstrucción. Uh-huh. La solución al problema tan álgido que tiene el morador común y corriente allá en Marcona, que no puede construir ninguna pared, no puede construir porque todos los terrenos, un poco más y hasta el aire que respiran es de Shogun. Uh-huh. Entonces, el problema que tenemos, sufrimiento que padecen acá los hermanos trabajadores de agroindustrias, uh-huh. el problema que tenemos nosotros allá, que en Pisco, que es la prepotencia de esta empresa de querer instalarse sí o sí y cuenta con el aval del gobierno, ¿no? Está el complejo petroquímico de nitratos del Perú. Uh-huh. Hay que tener presente acá una cosa, de que este complejo estaría conformado por socios como son los Brescia y también chilenos. El puerto que quiere privatizarse, el puerto de San Martín de allá de Ica, también, de Pisco, que también está por personas chilenas. Yo no entiendo a veces al gobierno nacionalista, que dice llamarse nacionalista, y cómo puede darle cobertura o facilidades a estas empresas extranjeras, chilenas, en sitios tan, en puntos, digamos, que son álgidos, son puntos vitales de seguridad. Acá nosotros por eso hemos agregado a nuestro problema que tenemos ante esta pretendida instalación de esta empresa que ahora está demasiado regalona por comprar voluntades. Tiene al 90% de comunicadores sociales asalariados. Entonces, de Pisco. Uh-huh. De Pisco. Entonces, eso quiere decir que todos le mandan una agenda, que la Plus Petro, la Nitrato de Perú, en este caso, sí, para el complejo es favorable. Entonces, nosotros tenemos que luchar por nuestro derecho a la vida, por nuestro derecho al trabajo, a la intangibilidad de la reserva. Sobre la base. Y por la seguridad nacional, por la seguridad nacional, porque esos son sitios sumamente neurálgicos. Hemos agregado este tema de seguridad nacional porque ya tenemos experiencias ingratas de la guerra con Chile. Que además, ¿no?, tendríamos que precisar que también tiene que ver el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Por el tema de los transgénicos que están entrando aquí en Ica y que se están llevando un poco las semillas, ¿no? Ahora, por lo que tú señalas, Catalino, ha habido la suma de demandas más relevantes, más importantes de cada provincia. O sea, no es, y preguntaba yo cuáles eran los intereses del frente, no son los intereses de los dirigentes. No, porque no, ahí, no. Ahí puede haber cierta brecha y cuestionamiento, decir, pero ¿quiénes representan el frente? No hay ningún interés porque, por ejemplo, el día de 10 que se instaló el comité organizador, todo quien habla llegó con la cabeza fría y, sin embargo, en el transcurso del evento salí elegido para presidir este comité, ¿no?, de organizador juntamente con Karin Janampa. ¿Para quiénes entonces integran? El tema más álgido fue, digamos, el tema de los cupos para delegados plenos y para delegados fraternos. Uh-huh. Entonces hemos tenido que conversar, dialogar y ver, porque no se trata, digamos, acá, como tú decías, de intereses personales, uh-huh, de intereses de figuretismo. No, o aprovechar acá estos espacios para y claro, luego hacer candidatura política, es, así es, ¿no? Así tener es vitrina pública. Eso, porque eso no la se gente trata. Ya está cansada también. Sí, ¿no? De eso no se trata, lo que se trata es de solución. Bueno, yo no puedo estar en la mente de todos, por supuesto, pero mi forma de ser mía es, claro, yo pero no creo pienso que postular a ninguna organización, simplemente lo que quiero es que se solucionen estos problemas, porque realmente, Charo, estamos en una situación de emergencia. El gobierno central, no, nosotros no sentimos la mano protectora, la mano de ayuda del gobierno central. Ese famoso discurso, hay un vacío de la campaña electoral de Ollanta que no iba a generar o iba a promover la inclusión social. Ha hecho todo, ¿no? Está haciendo todo lo contrario, no hay una verdadera inclusión social. Nosotros vamos a ser prácticamente los portadores de las voces de los que están en estos momentos sin voz, ¿no? ¿Quiénes integran? Porque sé que has señalado tú ya a los agricultores del Valle de Pisco, a los mineros de Chogán. Bueno, los Perú que están integrando
en estos momentos las personas, si tú me das por las organizaciones, personas, organizaciones, no, porque las personas... Por organizaciones no, sí, te puedo indicar que tenemos actualmente... Sé que está la Federación de Trabajadores de Agroindustria, incluso de la CGTP. Tenemos nosotros a la Asociación de Productores Agrarios, 23 de febrero, de Pisco, que también se han sumado las grandes asociaciones de algodoneros de Juan Velasco Alvarado, de Humay. La otra, los defensores de Cabeza de Toro, son las tres grandes de allá de Ica, de Pisco, perdón. También está la Federación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales, está la Federación Regional de Trabajadores Agroindustriales, está el Comité de Lucha por los Límites de Chincha, está el Frente de los Pueblos Jóvenes y Organizaciones Populares de acá de sí, por lo que tú mencionas, Catalina, o sea, era un poco el sentido que la gente se dé cuenta de que realmente hay una representación social y no son dos o tres personas quienes están viendo ahora. No, yo creo que sí hay interés, sí. Y lo remarco porque la COPROSOP en Pisco es la instancia que realmente genera movimiento, propuestas integradas por sociedad civil. ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo van a caminar a conformar el frente? Porque tú eres presidente del comité impulsor. Sí. Sé que van a haber diseños o agendas descentralizadas. Sí, estamos, cada provincia debe desarrollar. En principio te diré que los delegados van a ser 25 por cada provincia. Uh-huh. Y los delegados fraternales, o sea, los que tienen derecho a voz, pero no a voto, son 5 por cada distrito. Ah, okay. No, los delegados plenos son provinciales, pero van a tener que tener también un delegado, por lo menos un delegado distrital pleno, ya. ¿No? Y 5 delegados fraternos. Entonces, ya. Están moderando el tema del derecho a la participación, sí, con decisión. O sea, así es. Ya. Que sea equitativo. Me parece muy bien, porque si no se concentra solo el poder en los dirigentes. Sí, y eso no. Ahora, ¿cuáles? Me quedan un par de minutos para terminar esta entrevista, Catalino. ¿Van a tener encuentros descentralizados? Bueno, ¿quiénes van a participar? ¿Cómo hacer para estar ahí? Sí, la provincia va a tener sus encuentros distritales en todos los distritos. Lo que se trata es de involucrar a las bases netas. ¿Quiere decir que en los 14 distritos de Ica? En los, van a tener en los distritos sus encuentros distritales. ¿Pisco igual en todos? Sí, en algunos casos juntarán dos o tres distritos, como el caso de nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Luego, el 18 de abril vamos a tener, va a haber como actividad está una movilización por los damnificados. El 28 de abril es el congreso en Pisco. Ya. El 30 de abril es el congreso en Ica. El 4 de mayo es el congreso en Nazca. El 8 de mayo es el congreso en Palpa. Ya. El 19 de mayo es el congreso en Chincha. Y el 2 de junio debemos estar ya participando en el congreso regional. Ok, o sea que tienen todas las semanas trabajando en las diferentes provincias, sí, los congresos. Pero para llegar a los provinciales, primero hay que hacer los distritales. Nosotros, por ejemplo, en esta semana, el sábado tenemos el Congreso Distrital en San Andrés, que va a estar con el Distrito de Paracas, y el domingo 15 tenemos el Congreso en San Clemente, que van a entrar Independencia, Humay y Huáncano, ¿no? Tupac Amaru también. Ya, y el día 20 tenemos el Congreso Distrital en Pisco. ¿Qué es lo que buscan en estos congresos? ¿Qué pretenden aquí? ¿Cuál es la aspiración? En estos congresos lo que buscamos es que las bases conozcan realmente el por qué se va a formar este frente regional y que participen activamente en la defensa de nuestros derechos y en la búsqueda de la justicia social, que no solamente nos va a corresponder a unos cuantos, sino a todos, desde las bases mismas, ¿no? Muy bien, Catalino. ¿Esto es con una funcionalidad de estatutos, reglamentos, inscripción a registros públicos? Sí, tenemos que darle la formalidad, porque si no estaríamos dando un mal ejemplo y dando no lugar que a que en cualquier momento no es nada seguro y no tengamos realmente una defensa formal ante la sociedad, ¿no? Uh-huh. Muy bien, estuvimos con Catalino Briones García, presidente del Comité Impulsor del Frente de Organizaciones, como ustedes lo han escuchado, la sociedad civil desde los distritos, que son los que reclaman que tiene que haber participación y decisión con voz y voto para ellos, ahora tienen la oportunidad en estos encuentros. Ya no nos queda más tiempo, nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Punto de Vista. Muchísimas